Bienvenidos a una nueva edición del Chamigo Team TV. Segundo programa de este ciclo 2024. La verdad que estamos muy felices por transitar este nuevo año con la repercusión que eso implica, con las diferentes familias con las cuales interactuamos, con todo el staff contento y sobre todo con un ánimo renovado a partir, o si comparamos, lo que nos dejó el cierre del 2023. En esta apertura, además de darle la bienvenida y por supuesto agradecer infinitamente que esté del otro lado, ya sea a través de la pantalla del televisor o simplemente detrás de una pantalla de computadora o de teléfono, el agradecimiento en nombre de todo el Chamigo Team TV. Bueno, justamente le queríamos analizar, o mejor dicho, informar y, ¿por qué no?, también servir de brújula indicativa para lo que es el disfrute del verano 2024. Cuando cerrábamos el año pasado, atendíamos lo que era la creciente de los ríos, tanto Paraná como el río Uruguay y todos sus afluentes, todos sus brazos, los riachos, los arroyos, las lagunas, todo influenciados por este aumento de caudal, esta creciente y este fenómeno del Niño que ha pegado muy fuerte, sobre todo allá sobre finales del mes de noviembre y principio de diciembre. ¿Qué decíamos? Un verano 2024 donde las playas de agua dulce iban a estar acotadas. En resumen, y actuando ya en esta última semana de diciembre y las primeras dos semanas del 2024, podemos decir como que el Niño aflojó un poquito. Y ese afloje, en lo que respecta a creciente, Brasil ha dejado, o mejor dicho, ha disminuido enormemente el caudal de agua que proviene de sus represas y todo su contexto, lo que se traduce en una especie de bajante sutil, con mucha paciencia, no ha sido de golpe ni mucho menos, tampoco ha sido una gran cantidad de metros, pero si pensábamos que un río Guazú allá por el mes de noviembre estaba en 30 metros y hoy está promediando entre 11 y 13 metros de altura, eso da también un panorama de analizar el contexto de las alturas de los ríos. ¿En qué se traduce esto? Que tenemos playa, que el verano se empieza a disfrutar de otra manera. Destinos del Alto Paraná, como Ituzaingó, Itaibaté, Itatí, disfrutan de un arenal para con sus playas. Ni hablar lo que es Paso de la Patria, Corrientes Capital, Empedrado. Y si seguimos bajando por todo el corredor, en este caso del río Paraná Correntino, nos vamos a encontrar que destinos como Bellavista, Goya, Esquina mismo, logran proponer una propuesta de playa de agua dulce tan, pero tan necesarias para estas temperaturas altas y para este verano. Así que es bueno este momento que estamos viviendo y compartiendo con ustedes en imágenes. Ustedes están observando imágenes también de lo que es la zona de la Laguna Setúbal, en la capital santafesina, que también ha tenido un cierre de 2023 y las primeras dos semanas del 2024 de muy buen nivel, con playas que han cedido un poquito y han permitido el disfrute de los bañistas. Ha sido una opción turística que es fundamental. Y bueno, y ni hablar lo que es el corredor también del río Uruguay, especialmente en la provincia de Entre Ríos. Ustedes están viendo imágenes de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, hay que tener en cuenta que allí se desarrolla la Fiesta Nacional de la Playa. Y bueno, y haciendo honor a semejante atributo, podemos decir que las playas de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos son excepcionales. Miren lo que es estas imágenes, miren lo que es este disfrute. Y es parte también de uno de los destinos, como todos los que estamos mencionando aquí, para anotar, para disfrutar. También ni hablar de destinos entrerrianos como Federación, en el norte, que también está por vivir su Fiesta Nacional del Lago, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay. Bueno, destinos donde el río ha permitido, y este Niño que ha aflojado un poquito, ha permitido que las playas de agua dulce sean la alternativa tan, pero tan necesaria, por las cuales se destacan estos destinos en esta época del año tan, tan, pero tan importante.
que este recorrido sirva, que este informe especial de apertura también de este programa, de este Chamigo Team TV del fin de semana, sirva para ustedes que están del otro lado, visualizar, anotar, agendar y, ¿por qué no?, hacer ese viajecito de cercanía, hacer ese viajecito rápido y poder disfrutar de alguna manera de este verano. Un verano influido por el contexto económico, influido por los grandes aumentos, entre ellos los del combustible, elementos vitales para cualquier movilidad y lo que tiene que ver con la actividad turística. Sin duda que la actividad turística es de las más golpeadas. Ya venía en pandemia, imagínense lo que es el proceso post-pandemia, y ahora con todo este proceso de reordenamiento socioeconómico, a la actividad turística y a los prestadores principalmente, le afecta muchísimo. Para los próximos programas, ¿qué vamos a prometer? ¿Un informe especial y un recorrido imaginario? Por supuesto, de un producto por excelencia que el litoral, sobre todo, provincias como Entre Ríos, Corrientes, ¿por qué no también Santa Fe, Chaco? El carnaval, ¿eh? Sabemos que muchos nos están pidiendo información, muchos quieren tener el mapeo de destinos y, por supuesto, de la mano del Chamigo Team lo van a tener. Sigamos disfrutando de este nuevo programa 2024 a pleno, un verano que queremos compartirlo con los mejores atractivos del litoral argentino y también de otros destinos de Argentina y, por qué no, también algún destino internacional. Pierdas las 24 horas de la Corvina Negra. 10 y 11 de febrero 2024. Claromecó, Reta y Orense. We'll be right back.
amigo, y como acabaré doble, ¿cómo? Y más comiendo ahora, Parecido, loco, Bacano, bacano. Qué guía que tenés, loco, Todas las modalidades te trajo, ¿Todo bien con la experiencia mosca? ¿Impecable? ¿Eh? Bien. ¿Y vos? Ya, esto trae una alegría, Creo que. A ver. Sí, señor. Hermoso. Pipito, miralo, ¿me va? Traguito. Sí, señor. Impecable. Mosquita verde. Pierdas las 24 horas de la Corvina Negra. 10 y 11 de febrero 2024. Claromecó, Reta y Orense. Buenas tardes, amigo de Chamigo Team. Bueno, nos encontramos de vuelta en Armería La Setúbal, acá de Santa Fe Capital. Le quería mostrar algo de lo que tenemos de fusiles ceros y de fusiles usados en primera categoría. Bueno, en la línea Savage 22 Magnum, en la línea Savage 308 en fusil, Ruger americano en 308 3006, en los Franchi Horizon italiano, un fusil de excelentísima calidad y prestaciones, muy liviano, muy lindo para campo. Y bueno, algo, una joyita nueva que acaba de entrar, los Abati, en calibre 30.06 y 308. Un fusil muy, muy, muy completo. Riel Picatinny, cola de disparador regulable, con su cargador Kitipón de 4+1. Esto es lo que es la línea cero, pero bueno, tengo para destacarles dos fusiles usados de primerísima calidad, prácticamente nuevos. Tica, Barmin 300, con una mira Smith Bender 8x56, caño Bullbarren. Y acá una joyita que nos ingresó hace poquito, que es un fusil, un Howa japonés, calibre 308, con una mira UTG 324x36 multicolor con cargador Kitipón de 5+1 y otro cargador
de 10 más 1. Fusiles de excelentísima calidad para la cacería o para polígono. Cualquier consulta nos llaman, se conectan con nosotros, parte de pago, aceptamos armas y si no tenemos una muy, muy buena financiación. Gente, lo estamos esperando acá en Acetúbal. Pierdas las 24 horas de la Corvina Negra. 10 y 11 de febrero 2024. Claromecó, Reta y Orense. Cierre de programa ya en el último bloque del segundo programa del ciclo 2024. Renovamos los bríos y por supuesto las ganas de seguir compartiendo con todos ustedes, conjuntamente con el staff del Chamigo Team, estas bondades y estas sugerencias y por qué no también estos informes destacados que no ha deparado el 2023. Y vamos a detenernos ahora en una de las exposiciones más importantes que tiene Argentina con trascendencia internacional, como es la exposición Expo Aire Libre. Sin lugar a dudas que esta expo que se desarrolla en el Centro de Convenciones, o mejor dicho, en el Centro Costa Salguero de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como mercado principal el sector mayorista, los comercios, las tiendas, y para destacar el hecho de poder surfear los avatares de una economía como es la Argentina tan difícil, donde el rubro importación es de los más complejos y ha generado un entramado que perjudicó enormemente al sector de importadores, al sector mayorista y por supuesto lo que es la actividad de la pesca deportiva, de los productos de camping, de todo lo que conlleva este universo que en el mundo es tan amplio, tan imponente, tan colosal y que lamentablemente por condiciones económicas Argentina recibe una mínima porción de todo esto y por supuesto una adaptación del sector empresario permanente para poder mostrar algo. Si entendemos que las exposiciones y que el formato de exposiciones hoy vienen en baja porque han aumentado enormemente los costos operativos de todo este tipo de acciones y también han sido reemplazados por diferentes herramientas digitales, el hecho de poder realizarse, que continúe y que las empresas, sobre todo las importadoras, puedan seguir apostando a espacios de este tipo y a estos lugares donde uno se encuentra mano a mano con el empresariado, vale la pena destacarlo y por supuesto un fuerte destacado para y unas fuertes felicitaciones para la organización de Expo Aire Libre, como así también a marcas destacadas y quiero parar aquí por ejemplo en lo que es Okuma Fishing Argentina, que ha mostrado un stand
de altísimo nivel en esta edición 2023. Ustedes están viendo en imágenes, pero también felicitar y saludar a empresas o mayoristas como Master Grill, que también ustedes lo están viendo en imágenes, con todo lo que eso conlleva. Bueno, es importante este destaque, y este 2023 nos ha dejado, por ejemplo, esta exposición aire libre, que esperemos que en este 2024, y con un contexto económico quizás distinto, por lo menos en lo que son políticas de importación, nos pueda brindar una exposición mucho más suculenta, con mucha más variedad, y poder lograr eso que vemos a veces en los perfiles de redes sociales de las marcas que nos gustan y que son grandes novedades a nivel mundial, lo podamos ver aquí en la Argentina. Es el deseo. Como pescadores, como amantes del mundo outdoor, me parece que es el deseo de todos, y ustedes van a compartir ese pensamiento de la comunidad Chamigo Team. Gracias por haber compartido este nuevo programa. Queremos decirle que ustedes pueden revivir este programa como todos los otros en nuestro canal de YouTube. Síganos, súmense a la gran comunidad Chamigo Team. También van a poder ver videos destacados y un montón de cositas propias de ser un gran universo. Lo mismo para las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Tenemos nuestras bandejas de entrada de mensajes a disposición. Siempre respondemos. Porque nuestro deseo es que usted disfrute de la misma forma que lo disfrutamos nosotros en nuestros recorridos, ya sea por Argentina como en otros destinos internacionales. Y ese feedback creemos que es fundamental. Así que no duden en comunicarse con nosotros en todo lo que es nuestro universo de redes sociales, como así también suscribirse al canal de YouTube. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Estamos viviendo a pleno el verano 2024. Muchos planes, muchos contenidos, se nos vienen muchos viajes. Por allí nos está llamando la pesca con artificiales de pacú, la pesca de dorado, lo que son los campamentos, también la agenda turística de los destinos. Se nos vienen algunas fiestas de verano, se nos viene el producto carnaval, festivales musicales. Bueno, muchas cosas en agenda. El Chamigo Team Itinerante quiere premiar con cada fin de semana a quienes ustedes nos siguen en los programas y en nuestras redes sociales. Por eso vamos a continuar con toda esta gran locura que es este programa Chamigo Team TV. Nos reencontramos dentro de 7 días. Fuerte abrazo para todos.